todos los presentes en el estudio y para el pueblo de Granma que nos asiste. En relación con la jornada anterior, hoy Granma incrementó casos positivos a la COVID-19. Asimismo, hoy de las 734 muestras procesadas, 40 fueron positivas, es decir, 23 más con relación a la jornada anterior. Ellas corresponden a los municipios Bayamo con 33, Guisa 1, Manzanillo 3, Río Cauto 2 y Yara con un caso. Sigue siendo Bayamo el municipio que abarca, ¿no?, la mayor cantidad de casos positivos. Hoy tenemos ingresado en nuestra provincia 1.119 pacientes, de ellos 116 confirmados activos, es decir, los confirmados subieron relacionados también a la jornada anterior, dentro de la provincia 116 y fuera de la provincia 59. Tenemos 151 casos sospechosos y 525 por concepto de contactos. El total de confirmados en la provincia asciende ya a 4.532. De ellos autóctonos 4.356 y 176 viajeros. Y en la edad pediátrica sumamos ya 416 pacientes comprendidos en estas edades. Se dieron 360 altas en las últimas 24 horas y tenemos pacientes recuperados 4.403 pacientes. Hoy tenemos en vigilancia intensiva en la sala en Manzanillo, en el Celia Sánchez, 20 pacientes. También ha ido disminuyendo, recordar que llegamos a tener 66 pacientes, 68, hoy tenemos 20. Y tenemos un paciente grave por concepto de sospechoso. Confirmado hoy no hay ninguno, ni grave ni crítico. Doctora, estaba comparando algunas cifras de la jornada anterior con las de hoy. Ayer se habían examinado 497 muestras, hoy se examinaron 734, o sea, al haber un incremento de muestras a examinar, también suben los casos positivos. Fíjense que ayer 17 muestras con 497 exámenes. Hoy 40 muestras positivas de 734 exámenes. Ayer estaban ingresados 1.109 personas. Hoy hay 1.119 pacientes ingresados. Y el número de contactos, como es de suponer, porque como se dice en buen cubano, una cosa corresponde con la otra, el número de contactos se incrementa, un total de 525. ¿Por qué le hago esta comparación? Para ratificar lo que explicaba la doctora en la jornada anterior. Granma ha mejorado, pero no estamos bien. Granma ha ido logrando disminuir los casos positivos a la COVID-19, pero no estamos bien. Entonces, si persiste la indisciplina, si persiste el descontrol de las personas en la calle, si persiste la baja percepción del riesgo, ese 17 de ayer no lo vamos a encontrar en los próximos días. Lo que vamos a encontrar es cifras como la de hoy, 40, que es baja en relación con los que llegamos a tener 80 y tantos, 100 y tantos casos positivos en una jornada, pero esa puede ser una tendencia, seguir subiendo. ¿Es así, doctora? Así es, Junel. La cifra es baja si lo comparamos, como bien tú dices, con cifras, los picos que llegamos a tener, pero no estamos satisfechos. Para nosotros sigue siendo importante y sigue siendo elevada el número de pacientes que hoy seguimos reportando. Para nosotros sigue siendo muy complicada la situación de la provincia. Estamos todavía muy lejos de decir que tenemos controlada la situación epidemiológica en la provincia, de que existe un control, y la tendencia de no cumplirse con lo establecido, de relajar la disciplina, de disminuir la percepción de riesgo, de bajar la guardia, sería al incremento. Miren ya, los que escucharon ayer, los que vieron ayer en el noticiero, y en las redes sociales, los que siguen las noticias, los pronósticos que están haciendo los expertos, el grupo de expertos nacional, es que lo que se pronostica en el mes de mayo es un incremento, un alza de casos, y se vuelve a pronosticar otro pico pandémico en el mes de mayo. Es decir, que la situación sigue siendo compleja, que nadie se llame engaño y que nadie piense que esta disminución de las cifras significa que tengamos la situación resuelta, el problema resuelto y que ya se acabó la COVID. Para nada, para nada.
sigue siendo un problema y sigue siendo Bayamo hoy la mayor preocupación para todos nosotros, porque Bayamo se mantiene ahí es puede ser que un día, el día de ayer fue atípico para Bayamo y tiene que ver con el número de muestras que se procesaron, que reportó 10 casos nada más. Eso fue un día atípico. Normalmente Bayamo está entre 30, 40, 50 casos diarios. Ahí. Eso es una cifra alta. Eso nos estamos manteniendo ahí en una cifra, en una estabilidad, pero sigue siendo alta. No hay una tendencia sostenida a la disminución. A que hoy, digamos, hoy tenemos 30, mañana tenemos 25, pasado mañana tenemos 20, ir así. Y no tener que volver hacia atrás. Eso no lo hemos logrado en la provincia. Y no se ha logrado en el municipio de Bayamo. Doctora, un televidente pregunta por una persona que estuvo ingresada en Manzanillo, que estuvo ingresada con COVID, que falleció y que esa persona no se informó en el parte, incluso falleció hace varios días, es de Jiguaní, para ser más exacto. ¿Puede suceder que un paciente que ingresa positivo a la COVID se complica con la enfermedad en el transcurso de la evolución, o sea, en el transcurso de su estadía allí, se le hacen PCRs evolutivos y al dar negativo a ese PCR, la persona sigue complicada con otras enfermedades, muere y no sale reportado porque no muere por COVID? Muere por COVID. He hecho esta especie de historia. ¿Es así? ¿Cómo lo evalúan ustedes a la hora de informar el fallecido? Así es, Yunal, efectivamente, así mismo como tú has dado la explicación. El paciente al momento de fallecer era PCR negativo, el paciente no falleció por la COVID. No sale en el reporte de fallecidos por COVID. Era negativo, estaba negativo su PCR, había negativizado el paciente. O sea, ya él había pasado la enfermedad. Ya era para aclarar también a este televidente del municipio de Jiguaní en este tema de la COVID-19, como en todos los temas. Incluso ahora en el Congreso del Partido, el presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hablaba de la importancia de no ocultar información en todos los sentidos y de la importancia de la comunicación. Y lo dije en algún momento hace ya un rato y lo voy a recordar ahora, el Ministerio de Salud Pública ha establecido un sistema de comunicación con todo lo referido a la COVID-19, muy bien pensado, muy bien diseñado. La información se hace oficial a partir de las 9 de la mañana con la comparecencia del doctor Francisco Durán y a partir de ahí, bueno, pues esos datos se informan, se le da continuidad, seguimiento a cada uno de los casos y por eso es que la población se mantiene informada. O sea, aquí no se oculta ningún dato, no se oculta ningún paciente fallecido. Murió, bueno, eso lleva a un proceso de información, de que la provincia lo reporte a La Habana, es decir, falleció y por eso es que el doctor Durán habla de las últimas 24 horas, no se habla de hace 3 días ni nada de eso. Y está muy bien diseñado ese sistema de comunicación. Vamos a hacer un alto en la conversación, doctor. Sí, sí a los médicos cubanos. El mundo dice sí a los médicos.